El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer envió al Senado de la República 4 ternas para la Comisión Reguladora de Energía, CRE, y aseguró que todos los servidores públicos de su gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos. Todos han cumplido con este compromiso, detalló que las ternas son: la primera, Paola Elizabeth Chávez, Ángel Carrizales y Luis Linares; la segunda, Norma Leticia Aragón, Amaya Mendivil y Alfonso López Alvarado; en la tercera se encuentran Raúl Morales, José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino, mientras que en la cuarta están Edmundo Sánchez Aguilar, Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez. En su conferencia matutina, el mandatario aclaró: no estamos en contra del sector privado, estamos en contra de la corrupción. Es momento para que las organizaciones del sector privado se deslinden, es decir, que en vez de defender a ciegas a los particulares, hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a saquear a la hacienda pública.